Bueno, pues en estos momentos en México estamos también revisando lo ocurrido ayer en el Congreso. A ver, ¿por dónde le entramos al asunto? La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida momentos después de haber iniciado, después de que legisladores del PT se manifestaron al pie de la tribuna en contra del gobierno de Felipe Calderón. Pero no fue una manta cualquiera. No fue una crítica cualquiera, no fue un señalamiento propio, digamos, del debate legislativo y de las discusiones de los temas del interés del país y de las leyes y de las reformas, etcétera. Fue un señalamiento específico, duro, sobre algo que, de ser cierto, tendría que ser analizado de otra manera. Nos habla del asunto Omar Aguilar. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Gracias, buenos días. Así es, se suspendió ayer la sesión en la Cámara de Diputados, la aplicación del nuevo reglamento interno de San Lázaro, que incluye regulaciones y sanciones sobre las manifestaciones dentro de la propia Cámara, pues fue lo que inició una airada protesta por parte de los diputados de oposición, quienes se quejaron por una posible censura a su libertad de expresión. Incluso para calmar los ánimos, el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que pues trataría de ajustarse bajo su criterio pues el reglamento para evitar excesos. Jaime Cárdenas fue de los primeros en quejarse por esta nueva normatividad para los legisladores. Pero bueno, antes de comenzar los temas de la agenda, los petistas encabezados por Gerardo Fernández Noroña denunciaron desde sus curules que no estaban de acuerdo con este nuevo reglamento, por lo que exigieron una modificación del mismo. Ante esto, pues Noroña y petistas subieron a la tribuna, como señalas, Carmen, una manta roja muy grande, aproximadamente de 2x4, con la imagen del presidente Felipe Calderón con los ojos rojos y, bueno, en la propia imagen unas copas y con la leyenda: ¿tú dejarías a un borracho que maneje tu coche? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejas que maneje tu país? Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió ayer. El debido respeto a las instancias institucionales a ver, diputado, presidente, conforman nada más los poderes de este país. A ver. Si alguien se robó la presidencia, yo le digo que lo usurpa, no le estoy faltando al respeto. Si alguien es corrupto y están las evidencias de su corrupción, no le estoy faltando al respeto. Y bueno, esto enfureció a los panistas, quienes exigieron el retiro de la manta, y al no lograrlo, incluso entre gritos y algunos empujones, en voz de su vicecoordinador Jorge Alberto Pérez Cuevas, decidieron retirarse del salón de sesiones en protesta por esta acción. Vamos a escuchar. ¿Por qué no quieren cumplir un reglamento que los obliga a ser legisladores civilizados, ordenados, que discutan y debatan en la tribuna con argumentos, con aspectos que puedan llevar trascendencia a esta Cámara de Diputados y a este país, y no con circos mediáticos de los cuales los ciudadanos ya están cansados, verdaderamente cansados? Y bueno, más adelante, Carmen, el presidente de la Cámara de Diputados declaró terminada la sesión por considerar que no existían las condiciones necesarias para desarrollar los trabajos legislativos. Y bueno, luego de este sainete por la manta del PT, la coordinadora de los diputados de Acción Nacional, pues Josefina Vázquez Mota, leyó un comunicado donde señala que su grupo parlamentario lamenta la vergonzosa actuación de los legisladores que interrumpieron la sesión ordinaria del Congreso y que incurren en injuria como método de protesta, obviamente, pues al señalar una posible alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Vamos a escucharla. El hecho constituye no solo un agravio a la institución presidencial, que merece todo el respeto de los mexicanos y de la que el Partido Acción Nacional siempre ha sido y será respetuosa, sin importar su origen partidario, sin un agravio al conjunto de las instituciones del país. Rechazamos la denostación al Ejecutivo Federal y señalamos que, así como la censura es enemiga de la libertad de expresión, también lo son la calumnia y la difamación. Y bueno, finalmente, Carmen, entre todo este alboroto en la sesión, pues se registró un hecho que llamó la atención, y es que el diputado panista Manuel Cloutier empujó a su correligionario Julio Castellanos, quien cayó entre las curules. Sin embargo, el propio pues agredido explicó que eso se debió a que en una reunión plenaria no le concedió el uso de la palabra al sinaloense, aunque dice que también fue porque el hijo del Maquillo quería bajar a los petistas de la tribuna y no lo dejaron. El reporte que tengo, Carmen. Gracias, Omar, por estas informaciones que nos envías. Y bueno, pues efectivamente este día
día de ayer en San Lázaro fue muy duro, como se puede apreciar, mientras que se reprochaba a los petistas por esta manta donde se leía la frase «Tú dejarías a un borracho conducir tu auto, no, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país?». Mientras que se reprochaba a los petistas por una manta con estas características, pues por otro lado también, en otro lugar de San Lázaro, pues los panistas Manuel Cloutier y Julio Castellanos estaban en este jaloneo y en este intercambio de empujones. Parece que fue, bueno, no parece, fue Cloutier quien empujó a Castellanos. Ahora se sabe que porque no le estaba dando la palabra que él pedía en una reunión interna de los panistas. Y bueno, pues sucedió una situación de esta naturaleza que después, por cierto, mereció que el propio Castellanos escribió una carta a Cloutier, pues para zanjar el asunto y para decir que esa agresión física la había dejado ya fuera de su memoria y que no era la escena ni la conducta que la ciudadanía merecía de los legisladores. Así que lo que ocurrió con Maquío, el hijo de Maquío, con Manuel Cloutier y Julio Castellanos, pues entró en ese terreno de cosas. No sabemos si ya le contestó Cloutier, si acepta la condición de zanjar el asunto o qué pasó, pero llegaron pues a una situación incluso física con este intercambio o este empujón que le habría dado Cloutier a Castellanos. Pero regresemos al punto de la manta. Es durísimo lo que ahí se plantea. Es una cuestión que ha merecido la respuesta del PAN, como escuchamos a Josefina Vázquez Mota, que respondió por parte de los panistas en los términos que usted acaba de escuchar. Pero dejémoslo ahí. Dejemos el tema en lo que fue el zafarrancho o la situación crispada en San Lázaro. Y pongámosle atención al asunto. Y dejemos la pregunta abierta. No es la primera vez que se habla de este tema de un presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Si usted es usuario de las redes sociales, por ejemplo, pues en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia, que no podemos corroborar, no hay información específica, por lo menos que nosotros dispongamos de ella, para saber si efectivamente el presidente de la República tiene o no problemas de alcoholismo. Pero es un tema delicado, por supuesto que hay que verlo con la gravedad del asunto, saber si hay o no ese problema, si hay o no esa problemática en la persona de Felipe Calderón Hinojosa. En las democracias del mundo suele verse de vez en vez que se piden estudios médicos para saber cuál es la condición de los gobernantes, qué tipo de salud tienen, pues porque al final de cuentas están en una posición de altísima responsabilidad y las sociedades, hablemos en genérico, las sociedades requieren necesariamente saber cuál es la condición precisamente de quien está tomando decisiones a nombre del interés general. Por eso lo que ayer pasó y por lo que en el clima de las redes sociales se puede percibir con razón o sin ella, sí merecería una atención seria, una atención particular sobre esta interrogante. ¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República? ¿Debería realmente la propia presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto? No hay nada de ofensivo, me parece, cuando alguien, si es que fuera el caso, atraviesa por un problema de esta naturaleza. El alcoholismo, que es un fenómeno de salud muy estudiado, muy conocido, tiene diferentes explicaciones cuando sucede en las personas, requiere tratamiento, en fin, es una situación que no debe ser vista con caricatura. Si es el caso, si efectivamente hay elementos firmes que hagan presumir efectivamente un problema de alcoholismo en Felipe Calderón, tendría que ser tratado con la seriedad del caso. Y me parece que frente a lo que pasó ayer, la respuesta más fácil es denostar el asunto y criticarlo y decir que no es la manera en que los legisladores deben comportarse. Ya podemos opinar lo que sea de los legisladores, ya podemos opinar lo que sea de las mantas, ya podemos opinar lo que sea del tipo de lenguaje que se usó para hablar de un tema de esta naturaleza. Dejémoslo ahí, en la crónica y en la narración que acabamos de escuchar. Y dejemos la pregunta abierta y la petición formal a la Presidencia de la República. ¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal
y oficial de la propia Presidencia de la República.